Cortocircuito es un escenario donde podemos encontrar exposiciones de varios artistas de la región y tiene lugar precisamente en el Centro Colombo Americano. Mi compañero David Arango estuvo precisamente en este lugar para compartirles a todos ustedes el siguiente tema cultural. Ricardo Villegas Acuña, cada obra en su propio sistema simbólico, la búsqueda de nuevas formas son una permanente reiteración. La referencia a través de los desechos de maquinaria al pasado mediato es igualmente una forma poética de engranar el tiempo y de tocar la memoria. El concepto se desarrolla desde la lógica del mundo real y se vierte en una creación artística cuyo objeto es la forma y la materia, razón ancestral de la escultura. Este escultor no recicla elementos, crea nuevas formas. En esta serie de esculturas el artista rematerializa, reconceptualiza el objeto, logra situaciones impensadas de acoplamiento entre elementos. Ricardo Villegas goza con su trabajo. En la captura de la belleza de las cosas, su obra rebosa fuerza, vitalidad y buen humor. Al objeto en materia se suman los relieves en fundición que han evolucionado al paso con la escultura para configurar una de las propuestas más vigorosas de la escultura contemporánea en el país. Esta es la obra que se está exponiendo en el Centro Colombo Americano llamado Objeto en Materia. Y concluidos estos 30 minutos de contenido de Contacto Directo, tu espacio en televisión, nos despedimos de todos ustedes allá en sus hogares, deseándoles como siempre una excelente noche y un muy buen inicio de semana. Recuerden nuestra próxima cita a las 6:30 en punto de la tarde por nuestro canal regional Telecafé.